Entel Empresas les da la bienvenida al mundo de las infinitas posibilidades que entrega la tecnología, al mundo de la movilidad y flexibilidad, donde tú y tu empresa podrán llevar los negocios a donde quiera que estés. Prepárate para conocer Entel One. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Los saludo a ustedes y saludo a todos aquellos que estén ahí conectados a esta hora. Estamos en vivo, son las 9 de la mañana con 36 minutos, día viernes. Sean, por favor, todos bienvenidos. Estamos felices de poder contar con ustedes en este nuevo lanzamiento que Entel Empresas tiene para todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a Entel One. Acuérdense muy bien de este día, de este nombre, Entel One. Déjense sorprender, porque una vez más, Entel Empresas trae una solución de vanguardia, porque queremos ser tu partner en esta nueva etapa del mundo, en esta nueva etapa de los negocios, en este nuevo planeta que estamos viviendo todos al mismo tiempo y en el cual nos vamos acostumbrando día a día. ¿Y cuál es la característica de este nuevo mundo? La flexibilidad, donde la flexibilidad y la movilidad son parte fundamental para lograr todos los objetivos que ustedes se tracen en sus negocios. Y ojo, atención, vamos a tener hoy día concurso, no solamente la presentación de una solución innovadora, tenemos un concurso para que puedan ganar licencias de Entel One por 6 meses. ¿Cómo participar? Muy sencillo, y presten mucha atención, amigos que están ahí ya conectados en Zoom, los voy a pasar a saludar en breve. Una vez finalizada la presentación que tenemos preparada para ustedes, vamos a elegir entre todos nuestros invitados en Zoom que levanten la manito. Ustedes saben que a través de la plataforma pueden levantar la manito y les pediremos nombrar los 4 beneficios más importantes del producto. 4 beneficios más importantes del producto. Pero además, deben subir una fotografía a Twitter con el hashtag EntelOne. Una foto, un pantallazo, una foto con su celular, se pueden tomar una foto así con el celular de fondo o con la pantalla de fondo, pero tienen que utilizar el hashtag EntelOne. Entonces, si suben la foto, que la pueden empezar a subir ahora mismo, y luego, cuando levanten la manito, responden cuáles son los 4 principales beneficios, las principales características que tiene EntelOne, ya podrán ganar. ¿Les parece que revisemos de inmediato quiénes están ahí a través del Zoom? Les voy a pedir que enciendan sus cámaras, enciendan las camaritas para que los podamos ver y saludarlos aquí a la distancia. A ver, vamos a ver. Mira, ya los tenemos. ¿Cómo están? Saludo grande a todos ustedes que están ahí conectados. Gusto de saludarlos. Hola, maestro, ¿cómo está por allá? Vemos a gente con fono, gente que está mirando. Mira, aquí ya tengo un amigo que se está tomando la foto. Ven. A ver, acércate. Así salimos todos en la foto. Ahí. Tomen una foto, súbanla a Twitter, es la manera de participar, además después levantar la manito y responder la pregunta. Todos tienen posibilidades de ganar estas licencias. Lo único que tienen que hacer entonces, tomen la foto, súbanla a Twitter, utilicen el hashtag que es EntelOne y de esta manera ya podrán haber sorteado el primer desafío, subir la fotografía, después responder la pregunta y con eso estaríamos al otro lado. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, a David, Arturo, Alejandro, Jorge, tengo por acá a Carolina, Ignacio, Alejo, a Schuster, a Iván, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, Renato allá abajo, Vilches que está haciendo con la manito también, Patricio Cifuentes, Rodrigo Almarza, muchas gracias por conectarse y a todos los que se siguen conectando minuto a minuto, estamos en vivo en esta transmisión de un día que puede ser muy muy importante para todos ustedes y sus negocios. Pero bueno, quiero invitar a continuación, porque tengo la fortuna de contar con alguien que es el verdadero gurú, es el encargado, es el hombre que la sabe toda sobre este nuevo producto. Y él tiene todos los detalles para que conozcas todos los beneficios que esta solución tiene para tu negocio. Quiero invitar al estudio a Tristán Riquelme, gerente de marketing y productos de Entel Empresas. Bienvenido, Tristán. Gusto. Hola. Bien, pues gusto. Tenemos que mantener la distancia, obviamente. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar acá, con hartas ganas de contarles de este nuevo producto que sentimos que realmente va a ser una disrupción, especialmente en las empresas más pequeñas y más pymes, con todas las funcionalidades que les queremos contar hoy día. Bueno, tenemos hartas cosas hoy día que vamos a ir conociendo en los próximos minutos, así que prepárense, muchachos, porque vamos a saber muchas cosas más. Pero me parece... ¿Estaba escuchando algo por ahí? Ah, me pareció escuchar una suerte de voz en off. A ver. Eduardo, dame un segundito. Es importante. Te cuento que algunos clientes de Entel Empresas quisieron dar su testimonio de cómo ha sido para ellos trabajar con Entel Empresas y cómo ha ayudado a sus negocios a lo largo de estos años. Los invito a ver el siguiente video.
Buenísimo. Las oportunidades que me está ofreciendo la compañía en el sentido de los servicios que están levantando para la empresa, mini empresa, son provechosos y realmente yo le he sacado el partido en razón a las mis necesidades. La empresa ha podido entender un poco cuáles son las necesidades de los emprendedores, de las micro, mini empresa y empresa obviamente mucho más grande, pero yo en la zona de mi experiencia, las necesidades que yo tengo, han sabido tener algunos servicios que yo le saco el provecho al máximo. Yo partí como persona natural y ahora ya soy un emprendedor que sigo utilizando Entel y mi familia también. Hola, buenas, mi nombre es Omar Ley. Trabajo en la empresa Vilas Motor, una empresa que lleva más de 30 años de experiencia en el rubro de la minería. Trabajamos con grúas horquilla, maquinaria pesada, arriendo, venta de lubricantes y repuestos varios, todo lo que conlleva la mecánica, ¿cierto?, de maquinaria pesada, vehículos livianos con el car service que tenemos ubicados en la ciudad de Iquique. Llevamos 30 años de experiencia, como les digo, más de 15 años a la mano acompañado con Entel, la cual nos entregan día a día un servicio correcto. En sus inicios con ustedes trabajamos con señales móviles en la ciudad de Alto Hospicio, en la cual llevamos par a par por un tema de una antena que ustedes nos proveen a lo largo de esta ciudad, cierto, que nos puede acompañar y nos entrega mayor cobertura. Día a día también trabajamos con las licencias de Office, lo que nos permite poder trabajar y entregarle a los usuarios las herramientas pertinentes para poder trabajar en el ámbito de la ofimática, ¿cierto? También trabajamos con un equipo de seguridad que es un firewall, el cual nos lleva día a día a poder monitorear y poder conservar y resguardar nuestra información. Como les digo, nosotros tenemos una muy buena experiencia y una muy buena relación con Entel a lo largo de los años. Son más de 15 años que se lleva trabajando con Entel. Entonces, como les digo, mucho tiempo trabajando y es importante que estos lazos sigan funcionando y se siga trabajando de esta forma. Les mando un saludo de Vilas Motor, de esta gran familia, empresa familiar, que lleva más de 30 años de experiencia y más de 15 con ustedes. Un saludo. Las características que ofrece este aparato para nuestros servicios es de vital importancia, ya que nos mantiene constantemente comunicados tanto en lugares remotos, donde normalmente realizamos nuestras faenas, así como también con nuestros trabajadores en la modalidad de teletrabajo que hoy se implementa debido al tema de la pandemia. Lo que queremos sacar mucho provecho de estos teléfonos es el hecho de que podamos mantener videollamadas, llamadas grupales. También en conjunto con la aplicación podemos mantener una nube donde podemos mantener documentos de uso común, los cuales agilizan mucho más los procesos administrativos y relacionados con el trabajo propiamente tal. Como mencionaba anteriormente, las diferentes características del teléfono permiten premensajes, una simbiosis entre la telefonía móvil y la telefonía fija, a un menor costo y con muchas más características y herramientas tecnológicas que permiten desarrollar una labor eficiente y rápida. Y es por esto que tomamos la decisión de contratar el servicio y esperamos obtener los mejores resultados en el futuro, porque como dice el dicho, el futuro es ahora. ¡Adelante, Eduardo! Muchas gracias, Fred. Me gustó eso del futuro es ahora, nada más cierto, Tristán. Así es. Y sabes también lo que me gustó de lo que acabamos de ver, este es un anticipo, una suerte de spoiler que acabamos de escuchar, de alguien que ya está usando el servicio, que es para empresas de todo tamaño. Así es. No, eso de las cosas más fundamentales de este producto es que construye soluciones de comunicación, de conectividad, que
bajan las funcionalidades avanzadas desde la gran empresa, desde la corporación, hasta la más micro pyme independiente. Y eso realmente pensamos que son cosas que van a permitirles cambiar la manera en cómo hacen sus negocios. O sea, por ejemplo, el emprendedor que hace estas sillas, donde nos vamos a sentar ahora, perfectamente podría ser cliente. Adelante, por favor. Así es, por ejemplo. Tristán, nuevamente acá en este sector del estudio, tomamos todas las distancias necesarias. Y, por cierto, no está nunca de más decirlo, considerando la situación sanitaria por la que atravesamos como planeta, recordar que acá en el mismo estudio también tenemos una cantidad muy limitada de personas y se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias para hacer con seguridad un evento de este tipo. Así es. Pero bueno, llega el momento. Llegó el momento, como decían en rojo, ¿se acuerdan? Llegó el momento. Llegó el momento. No queremos hacer sufrir más a nuestros invitados y queremos presentarles ya esta nueva solución llamada Entel One. Así que yo creo, Tristán, que... Vamos. Vamos con sí, todo. Sí, por favor, vamos a ver. Por favor, ¿qué tú significa eres el esto? Hombre encargado, así que tú dile, adelante, adelante, señor director. Señor director, vamos con Entel One. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que permitirá a los emprendedores, micro, pymes y grandes empresas unificar los beneficios de la telefonía móvil con las funciones de telefonía fija avanzada y herramientas de colaboración. Todo en una sola aplicación. Porque Entel One, tus trabajadores podrán recibir llamadas al número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, gestionando sus horarios laborales con el modo conexión-desconexión. Además, con las funciones de telefonía avanzada, las llamadas se gestionan automáticamente, lo que te permitirá derivarlas, ponerlas en espera, tener un buzón de voz e incluso un menú pregrabado para orientar a tus clientes. Con la aplicación de colaboración, podrás llevar el trabajo en equipo a otro nivel, subiendo documentos a la nube para que varias personas puedan trabajar, compartir y descargar archivos de gran tamaño y realizar videoconferencias, manteniendo una comunicación fluida con tu equipo y clientes, todo de forma segura. ¿Sus beneficios? Flexibilidad. Tú y tus colaboradores podrán llevar su trabajo a donde sea. No perderás ni llamadas ni negocios. Mejora la experiencia de tus clientes. Atiende de una manera profesional, disminuyendo los tiempos de respuesta. Comunicación fluida. Mantente en línea con tus trabajadores y clientes. Ahorra costos y olvídate de grandes inversiones en infraestructura y equipamiento. Redefine la forma de trabajar con Entel One. Entel Empresas. Atento, vayan tomando apunte porque es muy importante lo que acabamos de ver ahí, lo que vamos a seguir conversando en los próximos minutos. Esto es lo que nosotros queremos que usted conozca, se llama Entel One y tenemos un concurso para todos los amigos que se están viendo ahí en el Zoom. Atento, anoten cuatro beneficios más importantes y también subir una foto a Twitter con el hashtag Entel One. Por ejemplo, ¿posemos para una foto Tristán, te parece? Ahí, a ver si... Se nos podemos mostrar eso exactamente. Te puede tomar un pantallazo, le toma una foto a la pantalla de su teléfono, lo que quiera, la sube con el hashtag Entel One y vamos a estar regalando 3 licencias de Entel One con hasta 5 líneas virtuales durante 6 meses. Muy interesante. Así eso. Es. Hasta sí. 6 meses. Mira, ahí ya estamos viendo algunas de las fotos que están subiendo. Buenísimo. En nuestra Muy pantalla. Bien, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Sí. Me gusta esta interacción que podemos hacer a través de las redes como Zoom y en este caso Twitter, que es donde deben subir sus fotografías. Buenísimo, vamos subiendo fotos ahí con los beneficios más importantes de Entel One. Además, les vamos a preguntar solo 4, pero hay muchos más, porque uno puede ir encontrando múltiples derivadas. Mira qué buenas esas fotos que nos tomaron ahí. Excelente, escuchando. Muy bueno. Qué clásico, bueno. Los post-its puestos en el monitor. Ya lo saben, participe usted también. De esta manera, suba su fotografía con el hashtag Entel One a Twitter y luego en el Zoom levante la manito para que nosotros le podamos hacer la pregunta del millón, que es básicamente que nos diga 4 beneficios. Perfecto, eso es. De muchos que tiene Entel One. Bueno, Tristán, yo quiero que ahora sí ya tú nos puedas presentar abiertamente lo que es Entel One. Muy bien, a partir muy del, bien, de muy este bien. Minuto. Yo creo que, a ver, estaba bien claro ahí en el video, pero siempre es útil ir comentando quizás las distintas funcionalidades, porque una cosa es la tecnología, ¿verdad? Y lo otro es cómo las usamos y cómo inspiramos a nuestros clientes para que realmente les saquen el provecho y piensen de manera distinta. No sé si vamos a ir viendo el apoyo en pantalla para ir avanzando. Ahí lo puedes ir avanzando tú mismo. Perfecto. Lo fundamental es que esta...
esta tecnología nueva que desarrollamos está construida desde las necesidades de los clientes y se inspira en soluciones que son muy avanzadas, que vienen de grandes corporaciones, de grandes empresas, pero que cambian de alguna manera el modelo y permiten que vayamos avanzando hacia cubrir todo rango de empresas. Entonces, por ejemplo, ¿qué vimos en el último año que cambió realmente la manera en que nos conectamos entre nosotros, con nuestros colegas, con nuestros clientes? La pandemia y el teletrabajo. Ya pensamos que esto es una tendencia que realmente cambió, independiente de que vayamos avanzando en temas de vacunación y temas de movilidad. Esto es algo que pensamos que las empresas que lo probaron aprendieron, se están adaptando y va a continuar. Aquí vemos que esperamos que de las empresas que están haciendo teletrabajo continúe. ¿Y qué implica estos cambios y estas restricciones de la movilidad? Bueno, primero, la forma y el lugar en el que nos conectamos, ¿verdad? Claro. Hoy estamos en la casa, quizás estamos menos en una oficina central, estamos más distribuidos, mezclamos terreno, mezclamos la casa, mezclamos distintos lugares, y ese es un componente que antes no teníamos. Segundo, cómo nuestros clientes y nosotros mismos compramos, nos investigamos y, digamos, cambia nuestra experiencia de compra en los canales que estábamos acostumbrados a usar, la emergencia del canal online, ¿verdad?, y del canal remoto, fundamentalmente. Tercero, el delivery y las nuevas formas de pago, ¿verdad? Los clientes, nosotros mismos estamos mucho más acostumbrados a meter tarjetas de crédito, a comunicarnos virtualmente, canales digitales, WhatsApp, etc. Es en ese contexto que pensamos que todos estos conceptos, si los vamos juntando, dan pie a una nueva manera de hacer comunicaciones, una nueva manera de trabajar y a que la tecnología efectivamente nos apoye en este objetivo. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Ah? Redes sociales, marketplace, e-commerce, etcétera, y cómo Entel One nos ayuda y nos apoya en este desafío nuevo que tenemos de reinventar la manera de trabajar. Bueno, básicamente, Entel One, ¿qué es? Es una solución donde llevamos la movilidad y la conectividad con los colaboradores de la empresa, ¿ya? Y tiene distintos sabores, ¿ah? Dependiendo de casos de uso, porque son, la verdad, son muchas funcionalidades que se van adaptando a los negocios. Pero, por ejemplo, lleva tu oficina contigo. Esto permite que, uno, el teléfono fijo tradicional, ¿verdad?, que en el modelo pre-pandemia era un teléfono fijo que estaba en la oficina, ¿verdad?, un anexo, se van los colaboradores al teletrabajo y ese teléfono y ese número se pierde, ¿verdad? Perdemos la colaboración con los clientes y perdemos la colaboración entre los empleados. Interna, claro. Tenemos que confiar en otras redes. Ya, esta solución permite yo, a través de una aplicación, llevarme la movilidad de mi teléfono fijo al móvil, al tablet, al computador. No pierdo llamadas. Perfecto. ¿Ya? Segundo, estoy siempre conectado, ¿ya? Y esto tiene que ver más con funcionalidades que típicamente nosotros estamos acostumbrados en las grandes empresas, ¿ya? ¿Y a qué quiero ir con esto? Una gran empresa tiene áreas especializadas de atención a clientes, de ventas, de resolución de problemáticas y tiene unos volúmenes importantes de flujos de llamadas al interior de la empresa. ¿Cómo lo resolvía? Con los IVR o los árboles o los preatendedores, ¿verdad? Uno llamaba, marque 1 para ventas, marque 2 para atención a clientes. Esta funcionalidad es una funcionalidad que ahora está muy simple y muy conveniente y muy fácil de configurar para una empresa pequeña. Entonces, para una empresa que está creciendo, ¿verdad?, y que está desarrollando atención al cliente, que está desarrollando un grupo de call center y de ventas, es fundamental. Combinado con lo anterior de la movilidad, uno puede decir, tengo una fuerza de trabajo en terreno, entra una llamada a mi empresa y se la derivo a un grupo de ventas que puede estar en terreno. Correcto. Si un vendedor está atendiendo a un cliente, bueno, simplemente esa llamada tiene una lógica que no le va a sonar a él, le va a sonar al próximo vendedor que esté disponible. ¿Ya? Esa es una funcionalidad que no estaba disponible para las pymes y para las microempresas antes y sentimos que permite y habilita conversaciones y maneras de trabajar muy distintas y finalmente equiparan la cancha subiendo a la tecnología a distintos tipos de empresas. ¿Ya? Permíteme decirte, por favor.
Tristán, que uno como cliente, nada peor que cuando llama y nadie contesta porque el operador está ocupado. Qué bueno saber que le va a llegar la llamada al siguiente, acorta el tiempo de espera y por lo tanto nuestro nivel de estrés respecto a la espera de la contesta telefónica, exacto, es mucho menor. Precisamente. Sí, yo creo que después vamos a profundizar más en el detalle, pero otra funcionalidad muy interesante es que ya no perdemos las llamadas, ¿verdad? Porque claro, estamos conectados, ¿verdad? Llevamos este dispositivo con nosotros, tenemos maneras de configurarlo, para obviamente respetar los tiempos personales, los fines de semana, pero esto va contigo, va con tu negocio. Otras cosas también no menos relevantes que comentar acá, es una tecnología que funciona sobre cualquier red, ¿ya? Y esto es relevante para, especialmente cuando tenemos fuerzas de trabajo distribuidas, varias sucursales, una sucursal en Arica, otra en Santiago, otra en Puerto Montt, donde tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Una solución de telefonía de grandes empresas, la proveía un solo proveedor, ¿verdad? Una sola empresa de telecomunicaciones, y más encima uno tenía que invertir, ¿ya? Esa es otra gran ventaja acá, la gran inversión la hacemos como Entel, y esto se distribuye en un modelo de pago por servicio, ¿ya? Eso también pensamos que son cositas que van cambiando la manera en que uno piensa esta inversión y dice, ah, perfecto, ya es algo bastante razonable, es una cosa, puedo ahorrar, ya no necesito invertir fuerte al comienzo, ¿ah? Y lo último que ya también te lo comentaba, que es tenemos la posibilidad de configurar, ¿verdad? Acá no estamos entregando el teléfono personal de los colaboradores para que las llamadas entren en cualquier momento. Este es una herramienta laboral que se puede configurar para después de las 6 de la tarde, día fin de semana, van a buzón de voz o se redirigen, perfecto, a un grupo que esté trabajando. Eso, digamos, son las principales características. Obviamente, con capas de seguridad, con todo este sistema tecnológico alojado en la nube, que te permite tener seguridad, tener una capa de profesional de asistencia y de potenciar el teletrabajo con el mundo de la colaboración, que es otra capa, digamos, que viene más arriba, que te permite, ¿verdad?, dependiendo de la necesidad de tu empresa. Las empresas más grandes colaboran entre los empleados, y a medida que nos vamos acercando hacia abajo, la colaboración ocurre más de cara al cliente. Videoconferencias, reuniones en vivo, digamos, armar muy rápidamente una call entre clientes y colaboradores también son cosas muy potentes que acá. Como resumen, movilidad, ¿verdad? Lleva tu conectividad, no la pierdas por el hecho de no estar en tu oficina. Cuando estés en terreno, cuando estés en tu casa, te acompaña, la puedes configurar, la puedes controlar. Tienes la funcionalidad avanzada de telefonía, en el sentido de que tienes grupos de soporte a cliente, un árbol de decisión, el IVR que le llamamos, los grupos de captura. Mejora tu productividad porque no pierdes las llamadas, la comunicación es convergente, es un entorno seguro y obviamente con una propuesta económica mucho más conveniente y razonable para una empresa, especialmente PYME y micro, que está apostando a crecer al próximo nivel. Aquí la idea es, lleva tu negocio contigo, configúralo, que la tecnología te apoye y úsalo para poder llevar el negocio al próximo nivel. Eso básicamente es las grandes características de este producto que estamos lanzando hoy. Notable, muy bien. Un aplauso, por favor, Tristán, muy bien. Entel One es una solución tecnológica que unifica movilidad, funciones avanzadas de telefonía fija y herramientas de colaboración. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Además, permite a las empresas mejorar su productividad, hacer las tareas más eficientes, ahorrar costos y aumentar la satisfacción de sus clientes. Eso y mucho más es Entel One. Muy bien, gracias a Freddy. Freddy, que nos potencia todos los mensajes que estamos diciendo. Me encantó esto, que sea escalable para todo tipo de tamaño de organización, para los que emprendemos y somos más pequeños, para las grandes. Todos tenemos ahí una posibilidad junto a Entel One. Y bueno, fíjense muy bien en pantalla porque va a aparecer un código QR. Estos clásicos códigos que hoy día están tan de moda. Ahí lo ve usted en un borde de la pantalla. Ese código QR te va a llevar a una encuesta que nos gustaría pudiera responder. Son solamente 3 preguntas, es muy simple. Y ojo, que entre todas aquellas personas que contesten
esa encuesta de solo tres preguntas, ahí les van a pedir también su contacto. Vamos a sortear tres premios más de licencias de Entel One con hasta 5 líneas virtuales durante 6 meses. Ojo, así que desde ahora ya, ahí está, mira, ese es el código QR, escanéalo con tu celular, responde, son solo 3 preguntas y podrás participar. ¿Sí o no, Freddy? Claro que sí, Eduardo, por supuesto. Y les recordamos a todos nuestros amigos que nos están viendo, escanear el código QR que aparece en pantalla. Sí, respondan nuestra encuesta y ya estarán participando. Son 3 premios de licencias de Entel One con hasta 5 líneas virtuales por 6 meses. Notable. Gracias, Freddy. Bueno, permítanme una licencia a propósito de licencias. Tú sabes que yo hago un programa de entrevistas y me encanta hacer entrevistas. Ya que estamos acá, tenemos un set de televisión, hay cámara, tengo una invitada. ¿Por qué no podríamos hacer un pequeño Mentiras Verdaderas? Encantado. Siempre me ha gustado la idea de estar ahí en una entrevista contigo. Así notable. Porque buenísimo, además, por favor. Como hay gente que se viene sumando a nuestra transmisión y a lo mejor se perdió la primera parte, la presentación de lo que es Entel One, me gustaría hacerte algunas preguntas que tienen que ver mucho con lo que significa este producto. Lo primero, Dale. Gracias por acompañarnos, Tristán, acá. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Primera vez en televisión. Así es. Yo, mira, estoy aquí muy nervioso. Vamos a ver cómo nos va. Primero, Tristán, ¿cuáles son los beneficios para las empresas de utilizar una solución como Entel One? Porque, según lo que hemos sabido, es para empresas de todo tipo de tamaño. Así es. Bueno, ahí la respuesta va por llevar la empresa y las conectividades al próximo nivel, ¿ah? Y eso significa distintas cosas según el distinto tamaño de la empresa, ¿ya? Para una gran empresa que ya las funcionalidades de alguna manera las tenía, significa un ahorro de costos, ¿ya? Es lo primero. Cambiamos de un modelo de inversión a un modelo de pago mensual por servicio. Para una empresa mediana que está creciendo en fuerza de ventas, que está creciendo en grupos de atención a clientes, quizás es traer esas funcionalidades de anexos, ¿verdad?, de colaboración entre los empleados con la capa de conectividad, videoconferencia, comunicación con los clientes, ¿verdad?, y las funcionalidades de telefonía fija que estaban más lejos de ellos, traerlas a su empresa. Y para una empresa más pequeña, para un independiente que está lanzando su negocio, que está haciendo e-commerce, es ponerse a la par con las grandes, conectarse digitalmente con los clientes, tener un número fijo que lo pueda atender desde cualquier lugar sin perder llamadas, poder organizar reuniones, videoconferencias en línea, mandando el link a su cliente, poder tener distintas, que, por ejemplo, si una persona, una microempresa, una persona se dedica a las ventas y otra persona se dedica a la atención a clientes, es poder tener ese IVR al principio para uno, para ventas marca 1, correcto, y llega una persona, para atención a cliente marca 2. Esas son funcionalidades profesionales que las bajamos al nivel de todo el tipo de empresas y que les permiten plantearse de cara a sus clientes de una manera muy distinta, muy profesional. O sea, perdón, Tristán, si yo tomo mi celular, marco el teléfono fijo de la empresa que quiero contactar, y estoy ahí esperando, ¿esa llamada al teléfono fijo va a pasar inmediatamente a sus colaboradores? Y imaginémonos que es una empresa que está creciendo, que tiene su portal de e-commerce, pero que efectivamente tiene que estar en terreno mucho. Claro. El dueño está en terreno, quizás el socio está atendiendo clientes o está con proveedores. Bueno, y ellos se distribuyen las funciones. Es una empresa de 2 personas. Que efectivamente tiene ese nivel de discriminar para ventas marque 1, claro, para atención marque 2 o para hacer el seguimiento de mi pedido marque 3 y le va a llevar a la persona especialista en eso. Entonces no vamos a tener que traspasar, oye, espérate, llámate, oh, paso para acá. Esa es una funcionalidad profesional. Claro. Lo mismo si está una persona en terreno y el cliente quiere contactarse a través de la página web, etcétera, es a través de un link, que es la capa de colaboración, que esta pyme envía a sus clientes y organiza y resuelve rápidamente los temas de comunicación en línea. Tristán, me interesa el tema y me interesa saber cuáles son los requisitos que se necesita tener para poder acceder a Entel One. Sí, bueno, ese es otro de los beneficios que estamos empujando con esta tecnología, es que, como te decía antes, uno estaba limitado a zonas geográficas, a cobertura, claro, especialmente la telefonía fija. La telefonía fija, su naturaleza era que estaba amarrada a un lugar, a un proveedor. Hoy no. Hoy la telefonía fija y la conectividad en general la planteamos como
multiredes, ¿verdad? Yo, independiente de mi proveedor de datos, de telefonía, de internet, yo puedo tener mi conectividad fija sin perderla, estando en cualquier parte de Chile, en la casa, en la oficina. Los colaboradores se llevan su número fijo a través de su móvil o su tablet o su computador a los distintos lugares donde puedan estar trabajando. O sea, tú puedes seguir conectado a tus clientes, con tus clientes desde un Starbucks, desde la casa o el día de mañana cuando volvamos a las oficinas. Esta solución obviamente también se conecta con un equipo tradicional, un equipo fijo para los colaboradores que no trabajan con un móvil necesariamente o con un computador, ¿verdad? Eso, esa funcionalidad también existe. Me gustó también lo que mencionaba Tristán, lo noté acá en mi tablet, la capa de colaboración de EntelOne, que significa que las videollamadas y los archivos y compartir archivos es solo entre colaboradores o también sirve para los clientes. Sí, sí. Precisamente para ambos, y ahí los énfasis son un poco distintos. En general, ¿qué pensamos? Las grandes empresas, donde en general esta mecánica de trabajo está más desarrollada, la colaboración ocurre principalmente entre los colaboradores, claro. Intraempresa, ¿verdad? Ahí funcionalidades como los anexos, la numeración corta dentro de la empresa, ¿verdad? Las derivaciones de llamadas, las videoconferencias, las reuniones programadas y el compartir archivos es muy importante entre los empleados. Y cuando nos acercamos más a las empresas más emergente, digamos, la colaboración es con un componente bien importante dentro de la empresa, pero mucho más importante con mis clientes, ¿ya? Y aquí es el concepto de que necesito estar disponible siempre, necesito tener una solución profesional de videoconferencias, de compartir archivos, propuestas, fotos, imágenes, planos, documentos y con un front profesional. Entonces, esto se habilita, digamos, unas conversaciones de mucho mayor valor, especialmente en las empresas más pequeñas. Tristán, aunque suene, no sé, reiterativo, recurrente, el hecho de recibir la llamada ya no está limitada a un teléfono. Puedo recibir mi llamada en un tablet, en un computador, que hoy día es una herramienta indispensable. Por supuesto. Ahí nuestro concepto de las líneas virtuales es precisamente eso. La línea tú te la llevas con tu dispositivo de preferencia. Si quieres, por la naturaleza de tu trabajo, tomar las llamadas en tu celular, lo puedes hacer, independiente de la compañía con la cual tengas el celular. Obviamente, si tienes Entel, te va a funcionar mejor. Pero aplica lo mismo para Internet. Si tú estás en el computador, en realidad estás con los audífonos y estás trabajando ahí, perfectamente puedes tomar esa llamada fija desde el teléfono fijo, desde el tablet, desde la movilidad en terreno, desde la casa, desde la oficina. Eso es un poco el concepto de virtualidad y cómo todo esto, digamos, es independiente de la red en la que tú trabajes. Tristán Riquelme es gerente de marketing y producto de Entel Empresa, nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Tristán. Hacemos una pausa y luego todo bueno eso. Bien, bien, bien. Oye, súper bueno como entrevistado, Tristán. ¿Viste? Parece que le pego a esto. Le pega el cocido, como dice. Sí. Eduardo, ¿te parece que vayamos a ver lo que está comentando la gente en redes sociales? Pero por supuesto, Freddy, veamos qué está diciendo la gente en las redes sociales. Nuestro hashtag EntelOne. Dice Diego, soy emprendedor y hago todo solo. ¿Me sirve EntelOne? ¿Le podemos responder ahí? Antes que, a ver, le sirve por supuesto EntelOne a Diego, ¿no? ¿Tristán? Por supuesto. Ahí vamos a imaginarnos el caso de Diego. Si Diego está montando un e-commerce, ¿verdad? Importa productos desde China. Él necesita poder atender a sus clientes, poder tener probablemente una página web, un e-commerce, ¿ya? ¿En qué sentido le ayuda a él? Él tiene un número fijo. Número fijo es donde captura las llamadas, pero él está en constante movilidad porque está repartiendo pedidos. Entonces no puede estar amarrado a una oficina. EntelOne va en su móvil. Él atiende en EntelOne, él puede gestionar problemas o puede responder inquietudes de sus clientes en línea. Si un cliente quiere pedir un producto específico, puede organizar rápidamente una llamada telefónica o una teleconferencia con el cliente y responderla rápidamente. Puede usar también esta solución para conectarse con sus proveedores en China, porque la plataforma de videoconferencia de Webex, que es Cisco, le permite esa calidad y esa confiabilidad de tener una conexión de alta calidad sin interrupciones, independiente de donde esté. Claro, muy buen soporte tecnológico detrás. Papo Jiménez dice, ¿puedo conservar mi número y tener EntelOne? Por supuesto. Sí. No, eso
pensamos que el número fijo, especialmente para los negocios que llevan, que tienen una trayectoria, es un activo claro. fundamental. No pueden perder su teléfono fijo y nos preocupamos de que el proceso de portabilidad de número fijo opere y funcione muy bien acá. Ahí no hay ningún problema, digamos, los que tengan numeración actual con otros proveedores pueden perfectamente portarla a Entel y van a seguir manteniéndolo y no van a perder esa información y esa conectividad que tenían con sus clientes ya con su base actual. De todas maneras, les quiero decir, si quieren conocer más, si tienen alguna duda, hay la página web donde está toda la información, es entel.cl/empresas, entel.cl/empresas. De hecho, pueden ver, por ahí un programazo que se llama Digitalizado, nosotros lo han visto, es muy, muy bueno. Pueden ver ahí ese tremendo especial y espectáculo que es para ayudar a todos los emprendedores. Pavel Chávez, y la seguridad, ya me hackearon una vez y cada vez me da más susto tener nuevas tecnologías para que mi negocio progrese. Bueno, acá, exacto, acá la capa de colaboración, ¿ya? En general, cuando hablamos de seguridad, hablamos de la seguridad de nuestros datos, de los datos de la empresa, pero también los datos de nuestros clientes, ¿ya? Acá hay una capa de, obviamente, por el hecho de pasar nuestra infraestructura de conectividad más tradicional a la nube, a Entel, estamos nosotros, nos preocupamos de que sea un entorno seguro, que se protejan datos y se protejan las comunicaciones y los hackeos. ¿Ya? Claro. En el entorno de las capas más puras de colaboración, también son accesos seguros, compartir archivos, son entornos profesionales, digamos, donde podemos controlar quién recibe la información, de qué manera, y eso es muy distinto a las plataformas que usamos en el día a día para conectarnos, digamos, con nuestros amigos, ¿ya? Acá creemos que es muy necesario que esta capa de colaboración tenga la seguridad que le construimos para realmente asegurar esa seguridad, digamos, mínima de conectividad. Nicole Corbalán también hace una pregunta. Saludos, Nicole. Dice, me encantó Entel One, pero parece que no tengo factibilidad técnica en mi casa donde estoy teletrabajando. ¿Cómo puedo saber eso? Ya, no, hay una muy buena noticia. Es que el concepto de virtual implica que no necesitas tener factibilidad técnica en este producto. Este producto funciona en cualquier parte. Correcto. ¿Ya? Entonces, independiente de que tú estés en Arica, Punta Arenas, en un edificio, en una casa, lejos del centro, cerca del centro, el concepto de telefonía virtual funciona donde tú trabajes. Qué maravilla. Si tienes una red de datos, si tienes internet, si tienes telefonía móvil multimedia con cualquier proveedor, la capa de Entel One virtual funciona en todos lados y todas las funcionalidades de telefonía avanzada funcionan en cualquier lado. Así que yo diría, esa es muy buena para Nicole, no te preocupes que te va a funcionar en cualquier lado. Y bueno, porque también preguntaban por ahí si esto aplicaba para telefonía IP. Por supuesto, o sea, la tecnología de fondo es, digamos, es que la telefonía vaya a través de la red IP, de la red de datos, con a través de las distintas redes. En el fondo, eso es el core, la parte, cómo armamos por detrás la solución y qué nos permite hacer eso es que efectivamente esto, independiente de donde tú estés, funcione. Maravilloso. Hashtag Entel One y en la página web entonces, entel.cl/empresas, pueden tener mayores preguntas, mayores respuestas y pueden ir saciando esta sed de conocimiento que tenemos respecto a Entel One, que tan útil es para todos los emprendimientos. Y ojo que me indican que tendríamos ya los resultados, sí, tendríamos ya los resultados de la encuesta. Hemos puesto un código QR, una encuesta de 3 preguntas que queríamos compartir con ustedes. Y ojo que también tendremos ganadores al respecto. Dice así, ¿cómo ha funcionado tu empresa durante la pandemia? Esto es en tiempo real, mira, 78 respuestas, dice que 100% teletrabajo. También 78 dice 50 teletrabajo y el 45% dice presencial. Esto, Tristán, es una tendencia que, como me decía la otra vez en una entrevista, un gerente de una empresa minera, ni un mejor gerente de innovación que una pandemia como el COVID. No, bueno, ahí claro que sí. O sea, nosotros hay una broma que anda dando vueltas que es todo el impacto de todos los programas de transformación digital y los esfuerzos de las empresas contribuyen con un 10% y el 90% es efectivamente esta condición externa de que todos tenemos que ir a la casa, todos tenemos claro. que cambiar el switch. Efectivamente, yo creo que esa encuesta refleja bastante lo que vemos en nuestros clientes
y mucho más ahora que estamos entrando a una etapa de cuarentena. Tenemos que reconvertirnos a delivery, reconvertirnos a virtual, reconvertirnos a e-commerce. Eso es una cosa que tenemos que hacernos cargo. Pensamos que esta solución que estamos presentando hoy va muy en la línea de eso, ¿eh? Y yo creo que es una muy buena noticia, muy buen timing también. Claro. ¿Eh? Esperemos que, por supuesto, se resuelva pronto la situación del país, pero con esta solución tecnológica vamos a ser más llevadero, vamos a permitir que varios negocios, nuestra expectativa es que sigan abiertos, que ojalá logren crecer, ¿eh? Porque también el cambio de la demanda, de cómo los consumidores piensan en cómo comprar y cómo conectarse con sus propios proveedores, ha cambiado, ¿eh? Y esto es una solución que acompaña ese cambio. Claro. Se va adecuando los tiempos, y eso los emprendedores lo conocen mejor que nadie. Cuando hay situaciones como esta, tristes, por cierto, por lo que significa en términos de salud el COVID, pero hay una oportunidad detrás desde el modo en que enfocamos nuestras energías para los negocios. Antes de ir a la segunda pregunta de esta encuesta, de tres preguntas que hemos hecho a través del código QR, a todas las personas que a través del Zoom están haciendo preguntas, hay muchas preguntas dando vuelta ahí, cada una de esas preguntas se van a responder finalmente en privado, porque no vamos a alcanzar por una cuestión de tiempo, pero todas las preguntas van a ser canalizadas. Así que, por favor, pierdan cuidado con ello, sí. Que nuestro interés es que usted, a través de su correo, tenga la respuesta necesaria, porque lo que nos interesa y nos gusta es que usted conozca de Entel One y sepa lo útil que puede llegar a ser para su negocio, para su emprendimiento. Independientemente del negocio, eso es una mega empresa. Si usted es un señor que se sienta en un sofá de cuero con un puro a mirar cómo va el negocio, o está ahí como mucho tratando de armar el día a día, Entel One es la solución. Segunda pregunta decía, ¿qué herramienta tecnológica te ayudaría a llevar mejor el teletrabajo? Y aquí podemos ver una nube de conceptos donde Entel One aparece en el centro. Mira, la gente ha entendido y los conceptos que hay alrededor tienen mucho que ver con lo que hace Entel One. Tristán. Sí, bueno, ahí vemos conceptos como colaboración, ¿verdad? Herramientas colaborativas. Creemos que es algo como bien distinto y algo que se ha acentuado ahora en la pandemia. Bueno, telefonía virtual, movilidad. Movilidad es otro tema clave. Hoy no sabemos dónde va a estar nuestra gente, nuestra fuerza de trabajo en 2 semanas más. ¿Eh? Claro. Van a estar en las casas, van a estar en las tiendas, en los locales, en las oficinas. De alguna manera esa capa de incertidumbre, ¿verdad? Hace que tengamos que estar preparados para eso. Y qué bueno que Entel One aparece como uno de los conceptos interesantes. Ahí se dio cuenta. Vamos a volver, por favor, a la. Ahí está, esa, gracias. Claro, movilidad, ¿viste? Tener laptop, dispositivos distintos, tecnología, ¿verdad? Yo creo que es toda parte de lo que hemos ido sufriendo y viviendo ahora. Los Teams, ¿verdad? Todas las distintas herramientas de colaboración, de compartir, de videoconferencia, VPN, seguridad, base de datos, está muy bien representado también de todo lo que estamos viendo ahora. Es curioso el concepto movilidad, porque alguien podría decir, pero hablan de movilidad, sí, ahora ya nos están pidiendo que no nos movamos. Pero resulta que la posibilidad cierta de trabajar desde casa implica que a lo mejor ya no tienes que estar en la casa que arrendabas en Santiago y te fuiste fuera de Santiago. Eso es movilidad, es desplazamiento, un cambio de paradigma respecto a cómo enfrentamos nuestra pega. Exacto, y en un entorno de empresa mediana, grande, donde antes uno podía controlar los entornos, las redes, la conectividad, ahora sí. Mi gente se va a trabajar a Puerto Vara, a Los Ángeles. No sé qué proveedor de internet va a tener. Claro. Necesito estar conectado. Entonces, necesito una solución que funcione en todos lados. ¿Eh? Y por ahí esto también como que hace mucho sentido, ¿eh? Desde el punto de vista de la realidad de hoy. ¿Eh? Claro. Y además, a la larga, yo creo que tiene que redundar, tiene un eco en la calidad de vida también de las personas. Absolutamente. Por eso me encantó eso, que podías tener un filtro. Ese absolutamente. Después de las 6:30 de la tarde... Yo estoy... Exacto, mira, el otro día hablábamos el siguiente ejemplo, ¿eh? Que es un ejemplo muy real que yo creo que todos lo estamos viviendo ahora en el entorno de los colegios, ¿eh? De la comunicación. Para poder comunicarse con... imagínate, un colegio tradicionalmente no necesita proveerle de telefonía móvil a la capa de profesores, ¿ya? En general es una comunicación presencial y todo. Pero ahora entramos a teletrabajo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos que los profesores usen sus propios minutos de sus planes personales de telefonía para cosas administrativas. Es difícil. Por otro lado, si les pedimos sus números telefónicos personales, podemos caer en ese límite de estamos invadiendo la privacidad. Claro.
la capa de telefonía virtual se conecta sobre, ¿verdad?, los dispositivos y permite que el colegio, la capa de administración, incluso la colaboración entre profesores, pueda ocurrir en un entorno controlado de 8 a 6, de 9 a 6 de la tarde, y los fines de semana no. Y los fines de semana esto se va a un mensaje de voz, se va a un entorno, digamos, de respeto del tiempo personal de la gente. Todo esto acompañado de que es una solución, es una línea virtual que tiene un costo muy razonable comparado con la telefonía móvil más tradicional y precisamente contra la telefonía fija. De hecho, esa es una pregunta que me estoy guardando para unos minutos más, que tiene que ver con el valor, porque de pronto alguien puede decir, esto es súper bueno, pero a lo mejor es inalcanzable para la magnitud de mi negocio. Ya vamos a hablar del valor, de los precios. Pero antes permítame ir a la tercera pregunta de esta encuesta que les presentamos a través del código QR. Dice, ¿haces videollamadas para mantenerte en contacto con tus clientes? Mira, mayoritario el sí, 161 respuestas afirmativas, versus un 36 que dijo no. Sí, no, esto es muy representativo también de probablemente la audiencia que tenemos hoy, que conexión con mis clientes, delivery, teletrabajo, reuniones, mucha reunión con proveedores, mucha coordinación entre distintas empresas, digamos, que proveen servicios a otras empresas. Finalmente, yo creo que cada vez es menos las empresas que pueden decir que no tienen una capa de colaboración o que no necesitan videollamadas para los clientes. ¿Eh? O sea, los productos se están poniendo más complejos, las capas de delivery se están poniendo más complejas, tenemos que estar constantemente conectados. Hay, distintas alternativas. Están los sitios web, ¿verdad? Pero esto es una herramienta más que viene a consolidar todo el arsenal de herramientas que tenemos para estar siempre disponibles para nuestros clientes. Y yo creo que también es un muy buen reflejo de la tendencia ahora virtual, a distancia, teletrabajo, tecnológico. Yo encuentro fantástico esta herramienta, en particular una pequeña anécdota. Como muchos de ustedes sabrán, yo conduzco ese programa Digitalizados donde se hace un barrido 100 pymes a lo largo de Chile y se enseñan las herramientas que tienen para justamente dar ese paso siguiente. Y el otro día me comentaba una persona en Linderos, Win, que está poniendo una verdulería y quiere que sea una verdulería distinta a las que está alrededor. Entonces me decía de qué manera ellos habían logrado dar un salto y la gente lo veía y sentía que era súper pro, como que era una cadena internacional, porque están... choro el método, lo que se ve, lo que se muestra, es tan profesional que parece que fuera inalcanzable para un pequeño emprendedor. Y es alcanzable totalmente. Por supuesto, yo creo que eso es la clave. ¿Eh? La tecnología es el gran emparejador de cancha. Yeah. Podríamos hablar también de Digitalizado. Yo tuve la suerte de ser mentor también el año pasado. Estuve trabajando con Cristian Barahona de Raíz Nativo. Mira. Cristian, la empresa es él. ¿Eh? La empresa es él, es un emprendedor de mucho empuje, que le mete tecnología a sus negocios, tiene una pantalla, digamos, un front digital, tiene una página web, tiene un e-commerce, tiene delivery. Él con Entel One, Cristian, contrata Entel One, va a poder conectarse con sus clientes, digamos, independiente de donde esté. ¿Eh? Él pasa entre San Fernando, Santiago, Parral, haciendo delivery a sus clientes, también trabajando con las fábricas, los artesanos de él trabajan en penitenciaría. Claro. Y él está en terreno. ¿Ah? Esta es una solución que va pintada para alguien como Cristian, que la movilidad es parte esencial de su trabajo y que le permite escalar porque él no pierde negocio. ¿Ah? Pensamos que este tipo de soluciones permiten o bien estar siempre conectado a tus clientes dándole una experiencia sorprendente de calidad, a veces reducir costos y otras veces aumentar ingresos porque no vas a perder negocio. Así que en realidad es como te decía, distintos casos de uso para distintas realidades de la empresa, pero todas las empresas pueden encontrar funcionalidades que les hacen sentido. Que sea escalable para las necesidades de cada uno de los clientes. Totalmente. Bueno, esas eran las tres preguntas. Era muy simple la encuesta. Gracias por participar a todos. Y dijimos también que íbamos a sortear entre todos aquellos que respondían esa encuesta. Tenemos premio, ¿no? De justamente Entel One con varias líneas disponibles. Así que vamos a ver quiénes son los ganadores. Sí, a ver si los vamos a ver en pantalla, pero van a decir el director por forma interna. Rafael.buceta es uno ganador, @rbuceta. El otro ganador es fzagal@vínculoverde.cl. fzagal@vínculoverde.cl también gana por responder esta encuesta. Buenísimo. A través del código QR. Ambos. Y Diego San Martín. @gmail.com. Muy bien. Diego San Martín también. Los vamos a contactar nosotros para poderle hacer entrega
de su Entel One. Un aplauso para ellos. Gracias por confiar y por responder esta encuesta. Y recuerde una vez más, entel.cl/empresas para revisar todos los detalles. A ver, director, podemos ver Zoom nuevamente, a ver cómo están ahí nuestros amigos conectados, ahí harta gente. Invito a que enciendan sus cámaras para poderlos ver, por ejemplo, a Diego Rojas, Francisco Godoy, Mariela Cerda, que no los vemos, a Vladimir Álvarez, que no los vemos, pero estamos levantado. Viendo. Muy bueno, ¿eh? Sí, hay harta gente ahí, saludan. Erika, ¿cómo estás? Saluda con la manito. Macarena Sandoval, ahí arriba también. Muy bien, ahí. María. Mariela. Mariela también, Diego, Daniela, les vamos a permitir Moreno, que si tienen alguna duda la puedan hacer también. Ahí vemos varias manitos ya levantadas. Si alguien tiene una pregunta, señor director, usted nos va diciendo quién y podemos escuchar la consulta que le quieran hacer a Tristán. Hay que aprovechar que está con nosotros Tristán acá el día de hoy. Estamos hablando de Entel One, este es el lanzamiento de Entel One. Si usted viene incorporándose recién a la conexión, sabrá que hay muchas posibilidades para todo tipo de empresas con este sistema muy innovador que además tiene un costo muy, muy accesible. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos a Macarena Sandoval ahí. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto. Hola, Macarena. Saludarte, Macarena. ¿Dónde estás tú, Macarena? En Santiago. Santiago. ¿Cuál es la pregunta que le quieres plantear a Tristán? Porque ustedes hablaron de la portabilidad numérica. Sí. Yo tengo una central con Entel. Yo he preguntado varias veces a los ejecutivos y me dicen que no es factible. ¿Por qué se puede portar de otras compañías, pero no de la, si estamos de la misma compañía, no se puede portar el número? Porque mis números yo los llevo de nuestra empresa de varios años, entonces no me gustaría perderlo. No, de todas maneras. Sí, entiendo perfectamente. Eso tiene que ver con que el producto tiene muchas funcionalidades y hoy estamos en un proceso de liberación, ¿ya? Definitivamente cuando esté en el corto plazo, esta funcionalidad la vamos a liberar para todos los clientes. Hoy, tecnológicamente para nosotros, era más simple el desarrollar la portabilidad externa, pero eso te aseguro que está completamente en agenda y vamos a tener muy pronto novedades, así que no es que no vayamos a tener esa posibilidad es clave para nosotros, para poder dar la renovación tecnológica que tú dices, si es que tú tienes una central que está, digamos, con obsolescencia o la posibilidad. Eso te aseguro que lo vamos a tener en el corto tiempo y de todas maneras, porque lo más importante para nosotros es tenerlo para nuestros clientes para poder ofrecerle el upgrade. Después se puede agregar, por ejemplo, otro nuevo número, porque yo quiero tomar como la decisión en el corto plazo. Por supuesto. Esto no, es no una. No sé si puedo esperar hasta que liberen la portabilidad. Entonces, es lo que me ha detenido en la decisión de. No, mira, si quieres nos conectamos después, pero perfectamente podemos canalizar esa la capacidad de hacerlo a escala hoy, es la que no tenemos, pero sin duda podemos revisar tu caso y realizarlo en puntual. Hoy la liberación comercial de esa funcionalidad la tenemos un poquito para más adelante, pero aguántanos que Mariela, puedes tomar la decisión con nosotros. Nosotros, como ya tenemos tu contacto, te vamos a contactar directamente para solucionar ese problema en específico, porque aquí la idea es poder dar soluciones cada día. Así que muchas gracias por contactarte con nosotros y también por plantearnos tu pregunta. Un gran abrazo para ti, Mariela. Eduardo, para clarificar ahí en la problemática más genérica, la funcionalidad de portar las líneas de Entel One de los clientes actuales de Entel Telefonía Fija es algo que tenemos programado y viene en calendario. Hoy, precisamente hoy, no está disponible, pero viene muy pronto, así que les vamos a tener novedades. Cualquier otra pregunta que tengan de Entel One, por favor, este es el momento. Tenemos ahí el Zoom, vamos a darle la oportunidad. Ahí ya lo vemos a Jorge, que está muy concentrado. Jorge, hola, Jorge. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días. Bueno, para mí ha sido una solución enorme. Yo tuve muchos problemas el año pasado con Movistar. Estuve 8 meses sin teléfono. Finalmente me lo solucionaron, pero en marzo de nuevo el corte, de nuevo el robo de cable. Primero me quedé sin servicio y me enteré rápidamente, estaba switchando las compañías, buscando solución y me enteré en Entel One. La verdad es que el producto es fantástico. Estamos con problemas de implementación.
¿ya? Nosotros somos una compañía que tenemos una compañía chica, somos distribuidores de maquinaria Honda. Estamos habituados a las centrales convencionales, donde en el fondo tenemos cuatro. Somos pocas personas y tenemos muchas dependencias. Y yo creo que para la telefonía móvil, full móvil, el producto es extraordinario, pero no se está integrando bien con la oficina, que todavía sigue funcionando. Nosotros somos esenciales, tenemos maquinaria agrícola y tenemos que seguir funcionando acá. Somos poca gente, tenemos muchas dependencias y muchos teléfonos. Y las restricciones son línea por teléfono. Es un problema, los técnicos no saben cómo solucionarlo. Les planteamos ayer, vinieron a vernos, les planteamos que tenemos el problema de cuatro líneas y resulta que cada aparato tiene una línea. Entonces es complejo. La línea 1 está en ventas, la 2 está en el taller, entonces tenemos que correr a atender los teléfonos. O sea, la solución es extraordinaria. Yo ya lo he probado en los iPhones, lo he probado en mi casa, lo tiene todo, pero hay un problema que no pueden solucionar. Ayer hablamos varias veces con los técnicos de nivel 2, hablamos con varios, ¿no? Los tengo anotados a cada uno ahí, y cada uno nos daba respuestas distintas. Nos decían, miren, no nos han mandado los manuales, no sabemos cómo funciona, téngannos paciencia, pero bueno, ya nos mudamos, nos portamos con las cuatro líneas y estamos un poco complicados, necesitamos ayuda y es por eso que me conecté al chat, porque hemos dado vuelta, hemos hablado con esta línea Otaro, la que nos ha atendido súper bien, pero vemos un problema. Es tan fácil como decir, oye, cuatro líneas, los teléfonos Cisco soportan cinco, necesitamos que cada botoncito tenga una línea y no lo han podido resolver. No, yo les agradezco porque este es un productazo, el precio producto es extraordinario. Créeme que yo he estado sufriendo el último año con la telefonía, conozco, he revisado desde Mundo Pacífico a todas las compañías y Entel es una seguridad, o sea, los felicito, pero por favor escúchennos porque en realidad creo que tienen un producto en la mano que si lo desarrollan y nos escuchan un poco se van a dar cuenta que van a barrer a todos los que no están, que están haciendo las cosas mal. De todas maneras, no, ahí Tomado, muchas gracias. Estábamos en lanzamiento de productos y ahí hay bordes que tenemos que ir puliendo, efectivamente. Yo creo que el tema de la instalación de los equipos es algo que en lo que tenemos que trabajar. Entonces, agradezco ahí tu comentario, vamos a verlo inmediatamente y le vamos a dar prioridad. Muchísimas gracias, un gran abrazo, estimado amigo. Esa es la posibilidad que nos da hoy día también la tecnología, poderlo escuchar directamente. Decía, queremos que nos escuchen, eso es lo que estamos haciendo en este lanzamiento de Entel One. Vamos a otra pregunta más, es Carlos, que está por ahí. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Carlos, sería bueno que prendieras tu cámara para poderte ver, porque vemos solamente una fotografía tuya ahí. Parece que está... Carlos, vamos a buscar a ver si podemos... ver otra pregunta entonces, mientras Carlos se pueda conectar de buena manera. Sí. Mario Pinto, vamos a ir contigo, Mario. ¿A dónde estás? Vamos a ir contigo, Mario Pinto. Ahí ya te vemos, Mario. Hola, Mario. Y no te escuchamos. Hola. Ahí sí, ahí ¿cómo estás, Mario? Hola. Bien, yo estoy acá en Antofagasta, trabajo en Merco Center Music. Perfecto. Tenemos, ¿cómo se llama?, varios servicios con Entel y justamente hace la semana pasada preguntamos si es que tenían un servicio parecido a este. La consulta mía es, ¿se puede, cómo se llama, mantener los teléfonos fijos y a la vez tener la opción de tenerlo en el celular? Y si esta central es como una central virtual, más o menos como para conocer lo que... Sí. ¿O asimilar lo que se está hablando? Sí, sí, sí. Perfecto. No, que bueno, muchos saludos a Antofagasta. Qué bueno que se conecten también desde allá. Ojalá que lo estén pasando mejor que nosotros en la región metropolitana. Pero sí, efectivamente, estas son funcionalidades. A ver, la primera pregunta es, sí, esto, ¿verdad?, tiene un componente de teléfono fijo que se conecta a tu red LAN, ¿ya?, y sales a la red de telefonía pública, y es esta misma solución de la licencia virtual de telefonía que tú la puedes tomar a través del teléfono fijo o a través de los distintos aplicativos que puedes instalar en los dispositivos, ¿ya? Entonces, tú vas a poder, cuando estás en la oficina, configurar para que suene el teléfono fijo, pero si estás en terreno, que te suene en la aplicación o en tu celular o en el tablet. Eso es perfectamente posible. Y la segunda pregunta sobre las funcionalidades de telefonía virtual, digamos, de central virtual, eso es
tal como lo explicas tú, acá agarramos todas las funcionalidades y más funcionalidades que vamos a ir liberando en el tiempo de las centrales tradicionales de telefonía, las llevamos a la nube, a data center de Entel, con la tecnología Cisco, y las ponemos a disposición de manera virtual de todas las líneas telefónicas a través de un sistema de configuración simple que vas a tener tú, una consola web. Ese es más o menos la solución, y ahí se habilitan funcionalidades como la numeración corta, el desvío de llamados, ¿verdad? Los grupos de captura que digamos le suene a un grupo de atención a clientes, o bien el IVR, la configuración del IVR de la llamada entrante. ¿Esa configuración y esa administración la va a hacer el usuario o lo va a hacer Entel? El 95% de las funcionalidades la hace el mismo usuario. Hay algunas que requieren un poquito más de asistencia, como es la configuración del IVR, la grabación de los mensajes, ¿verdad? La locución, y ahí tenemos un área que es especialista que se dedica a apoyar a los clientes a configurarlo, pero también es una cosa, digamos, que viene de fábrica, que está diseñada para que sea muy simple, muy fácil de configurar y usar. Es un poco el espíritu también, ¿eh? Reducir la complejidad. Acá no hay configuraciones complejas, son todos paneles visuales. La misma aplicación, no sé si has podido mirarla, pero la aplicación de telefonía te permite configurar los horarios, los desvíos, los llamados, la numeración corta, de una manera bien intuitiva, ¿eh? Es muy similar a las plataformas de comunicación que ya usamos nosotros en el mundo, digamos, del día a día, nosotros como personas. Mario, muchas gracias por contactarte con nosotros. Saludos ahí a La Perla del Norte. Un gran abrazo en Antofagasta. Y muchas gracias por la pregunta. También. Gracias. Es muy bien. Bueno, vamos a hacer ya ahora, gracias a todas las preguntas que nos han llegado, de verdad, la respuesta a muchas de estas preguntas las pueden encontrar en entel.cl/empresas, pero también las preguntas que ha venido quedando en el chat de Zoom, por interno las vamos a ir contestando a través de sus correos electrónicos. Tenemos un concurso que hemos planteado desde un comienzo. Así es. Hay que mencionar los 4 beneficios de Entel One, pero antes de eso, y a lo mejor puede servir como una pista para esa respuesta, hemos hablado harto del valor. Sí. Yo te decía, bueno, si esto es escalable para pequeñas empresas o para grandes empresas, ¿estamos hablando de un producto que es muy caro? Y no, y por 2 grandes razones. Primero, lo que hablábamos antes, no hay una inversión inicial. Correcto. Que tengamos que hacer para poder darle la conectividad a nuestra empresa. Y segundo, el valor de la línea comparable a una línea de telefonía fija tradicional que uno podría tener con un profesional tradicional es mucho más económico, ¿ya? Estamos hablando de las líneas virtuales, tiene un costo de más o menos 3.500 pesos al mes. $3.500 pesos al mes. Pensamos que es algo, estamos siendo muy disruptivos, queremos realmente ofrecer este producto que por las funcionalidades que trae y por la versatilidad que tiene, pensamos que ya es muy atractivo. Y con eso lo estamos potenciando con un precio muy, muy, muy agresivo de entrada, que son las 3.500 pesos mensuales. Sí, como en el caso del señor de Antofagasta, Mario. Necesita equipamiento, ¿verdad? Fijo, telefonía, digamos, más tradicional. Sobre esta capa de 3.500 pesos, entregamos un equipo físico, marca Cisco, también profesional, que le da la seguridad y le permite trabajar de la manera que venía trabajando, con 5.000 pesos extra mensual. Entonces, estamos hablando de un total en torno a los 8.500 pesos mensuales por una solución de telefonía fija que tiene capas de colaboración y de telefonía avanzada sobre esto al mismo costo. Fantástico. Así que ya lo saben, ahí tienen una respuesta concreta para una de las preguntas que más se repetían. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Me va a salir un ojo a la cara? ¿No tengo cómo acceder? No, es un precio absolutamente razonable y totalmente conveniente. Como decía el amigo que se dedica a las maquinarias, la relación precio-producto es fantástica. Sí. Vamos a señalar y elegir a 3 participantes que deben responder y decirnos 4 beneficios, son muchos más, solamente 4 beneficios de Entel One. Tenemos 3, se me olvida siempre el concepto, son 3... funcionalidades. Tres Entel One, pero eso es una... La membresía por 6 meses. Sí. Ya, tenemos a la primera persona, es Viviana. Viviana, te estoy viendo en este instante. ¿De dónde nos estás contactando, Viviana? Hola a todos, los contacto desde Santiago. Recién estoy emprendiendo, así que para mí Entel One es una excelente solución. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escucho, ahora te escucho bien, no te escuchábamos muy, muy fuerte, Viviana. Escuché que estabas en Santiago y que encuentras que es una excelente solución. Pero ahora me tienes que decir, por favor, 4 beneficios de Entel One y podrás participar o podrás ganar, en realidad, una licencia de Entel One por 6 meses. Perfecto. Bueno, los 4 beneficios son flexibilidad, uno puede trabajar donde se encuentre, al final del tiempo en el mundo de conexión. Es el primero. El segundo es mantener una comunicación fluida, facilita mantener la comunicación entre clientes y entre nuestro equipo de trabajo. Además, mejora la experiencia, podemos atender de forma profesional y disminuir los tiempos de respuesta de nuestros clientes. Y nos permite ahorrar costos porque no tenemos que pagar por teléfonos de escritorio. Perfecto. Ni centrales físicas. Perfecto. En el fondo no necesitamos de una gran infraestructura para poder tener los beneficios de una telefonía de alta tecnología a un bajo costo. Buenísimo, excelente. Viviana, Tristán te tiene una noticia. Ganaste. Muy bien, ya tenemos una ganadora entonces. Muy buena respuesta. Muy bien, te felicito. Te ganas la licencia Entel One por 6 meses. Muchas gracias, Viviana. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias. Muy buena respuesta. Gracias. Viviana Vega, entonces, de Santiago, la primera ganadora. Vamos con un segundo participante que levanta la manito y quiere responder cuáles son los 4 beneficios que considera de Entel One. Víctor, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Cómo estás? Estamos... Estoy hablando desde Punta Arenas. Desde Punta Arenas, Víctor, déjame, porque pedíamos que levantaran la manito. Yo no sé si la levantaste tú o el gatito que tienes detrás que está ahí con la manito. Ahí tiene la mano levantada. Sea como sea, estás aquí. Claro, sea como sea, estás aquí. 4 beneficios de Entel One y puedes participar y puedes ganar esta licencia por 6 meses. Sí, mira, bueno, los beneficios que a mí me interesaron mucho. Sí. Primero que puedo conectar mi teléfono fijo a mi móvil, que para mí es fundamental, porque yo trabajo mucho en terreno. La facilidad también de poder conectarse a la nube y tener comunicación con la gente que trabaja conmigo. Digamos, necesitamos mucha comunicación de terreno, digamos, entre nosotros, y para mí lo encontré fundamental. Uh-huh. También el contexto fundamental, digamos, de poder tener una nube, ¿no? Todos nos podemos conectar, o sea, no necesariamente tengo que estar en un lugar físico. Que para mí es fundamental en esto, digamos, insisto, digamos, que trabajo muy tiempo, ¿no? Y también la garantía que da poder trabajar a través de la nube con mi trabajo, digamos, a diario, digamos, yo a veces tengo esto. El terreno y me lo permite hacerlo con este One. Ahora, quiero decir que para mí es nuevo esto, muy nuevo, porque yo, cosa que nunca me lo dijo, yo estoy haciendo, en estos momentos estoy en un trámite de portabilidad a Entel, necesito 6 números para empresa y todavía no me llegan los chips. Entonces, la ¿cuánto se llama? La ejecutiva nunca me mencionó esto, que claro. Más me interesa. Víctor. Víctor, llevamos 3, te falta un beneficio para que puedas ganar este premio. Por ejemplo, el costo, que es conveniente. No, el costo es fabuloso. Ahí está. Sin duda que no. Todo es muy bien. Es espectacular el costo. Tristán, excelente. ¿Qué le quieres decir a Víctor? Muy bueno, felicitaciones, Víctor, te ganaste licencias de Entel One. Esperamos que las puedas probar, aprovechar. Y efectivamente lograr lo que dices tú, que es llevar tu telefonía fija a la telefonía móvil en donde estés en cualquier momento. Así que felicitaciones y ojalá que te sirvan en el negocio. Saludo a Víctor Godoy entonces desde Punta Arenas, que también se conecta con nosotros totalmente en vivo. Son las 10 de la mañana con 43 minutos, viernes 26. Y vamos con Orlando Muñoz. Ahí te vemos, Orlando. ¿Cómo estás? Justo hola, saludarte. Orlando, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, buenos días. Orlando, 4 beneficios de Entel One y te ganas la licencia por 6 meses. Bueno, la flexibilidad, en mantener siempre conectados, ahorro en los costos y lo mejor de todo que es escalable, que es para todos. Perfecto. La hizo corta, muy buenísimo, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy ¿Cuál es el que más te gusta a ti? ¿El que más te hace sentido? Escalable. Escalable.
Sí. Estamos recién empezando con mi pareja un proyecto que se llama Nash Trekking. Y es fabuloso. Así que abre las ventanas, puertas para entrar a un mundo con estabilidad. Que al final eso es lo que nos importa a nosotros. Buenísimo, excelente. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Snack Trekking. Ahí veo que Snack tu bolera trekking. Muy ad hoc. Ah, por supuesto. Muy bien ahí, sí. Escalando. Además, excelente. Él dice escalable. Está todo vinculado. ¿Viste? Escalable, claro que sí. Pues, escalable ahí el trekking. Oye, muy bien. Espero que esta solución también te permita crecer, que te vaya muy bien, que no pierdas negocio, que puedas ir agregando líneas, agregando conectividad, mucho de cara probablemente a los clientes en esta etapa inicial y en el futuro de cara a la empresa cuando ojalá sea una empresa grande. ¿Ah? Muy buena suerte y felicitaciones por ganarte el concurso. Muchas gracias, para allá vamos. Un abrazo grande a ti y a tu pareja, que les vaya muy bien, éxito. Me encanta cuando vemos a la gente con la energía del emprendimiento, con las ganas, con la ilusión. Ojalá que les vaya muy bien. Hay que tener el talento lo tiene y ahora hay que empezar a meterle cabeza. Y que la tecnología lo ayude, digamos, que sea un habilitador. Bueno, perfecto. Usted dirá, pucha, no pude contestar, no me gané el premio de la encuesta, no me gané el premio ahora de las preguntas. Pero no, todavía tiene una oportunidad. Ojo, preste mucha atención, tenemos... Vez que termine esta transmisión, que ya estamos en la parte final, les vamos a enviar a todos aquellos que están suscritos y que fueron invitados a este evento un mail. En ese mail hay otra encuesta, distinta a las encuestas anteriores, otra encuesta, y ahí van a poder participar por 2 gift cards de una tienda retail por un monto de 50,000 pesos. Así que la gente que está en Facebook y en el Live Twitter, también participan. Así que, ojo, todos van a tener posibilidades entonces de ganar estas 2 gift card por 50,000 pesos. Buenísimo. Creo, Tristán, que hemos podido ir respondiendo parte importante de las preguntas que surgen de un producto innovador como es Entel One y que viene nuevamente, que es el gran motor de Entel Empresa, a ayudar a tantos emprendedores. Sí, también muy contento de haber tenido este espacio y de la acogida que tuvimos con toda la gente que se conectó. De verdad, ¿por qué lo hacemos así, tan en grande? Porque pensamos que es un producto que viene a resolver una necesidad que no estaba resuelta. ¿Ah? Un producto muy disruptivo, que es escalable y tiene distintos usos para distintas empresas y distintas naturalezas de los negocios. ¿Ah? Así que los invito a aprender más, no solo de la capa de telefonía, de la capa de colaboración, de la capa de movilidad y, por supuesto, invitarlos a que lo prueben. ¿Ya? Esta es una solución que no tiene una inversión inicial, que tiene un costo muy bajo y que viene con muchos desarrollos en el futuro que les van a hacer mucho sentido para que la empresa pueda vender más, para que la empresa pueda reducir sus costos y para que también mejore toda su experiencia interna de colaboración y de cara a sus clientes. Así que suerte con esto, pensamos que estamos ahí, lo importante es la tecnología que nos apoye en nuestro proceso de negocio. Nosotros estamos como Entel traduciendo esta tecnología en soluciones de negocio que tengan un impacto para los clientes. ¿Ya? Eso es un poquito lo que hacemos nosotros, así que muy contentos de haber podido disponibilizar esta tecnología para nuestros clientes hoy y en el futuro también vamos a tenerle muchas novedades, así que sigan conectados con nosotros a través de la página, obviamente, y a través de todos nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias, Tristán. Gracias también a todos aquellos que se han conectado el día de hoy. Todas las preguntas en entel.cl/empresas, ahí podrán conocer mucho más de Entel One y de todo lo que ofrece Entel Empresas para todos ustedes que son emprendedores y a los que les dedicamos siempre tanta energía y fuerza. Muchas gracias a todos. Recuerden que va la encuesta y les vamos a permitir ahí ganar esa gift card. Y a todos los ganadores, que no se desconecten, por favor, todavía de la transmisión para que podamos contactarlos ahora en interno y poder facilitar la forma de contacto para entregarles su premio. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias. Que es muy importante. Gracias a todos. Cuídense y será hasta la próxima. No. Tristán, punch virtual. Chao. Entel One fue presentado por Entel Empresas. Entel One redefine la forma de trabajar. Presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que permitirá a los emprendedores, micro, pymes y grandes empresas unificar los beneficios de la telefonía móvil con las funciones de telefonía fija avanzada y herramientas de colaboración. Todo en una sola aplicación.
Porque en Entel One, tus trabajadores podrán recibir llamadas al número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, gestionando sus horarios laborales con el modo conexión-desconexión. Además, con las funciones de telefonía avanzada, las llamadas se gestionan automáticamente, lo que te permitirá derivarlas, ponerlas en espera, tener un buzón de voz e incluso un menú pregrabado para orientar a tus clientes. Con la aplicación de colaboración, podrás llevar el trabajo en equipo a otro nivel, subiendo documentos a la nube para que varias personas puedan trabajar, compartir y descargar archivos de gran tamaño y realizar videoconferencias, manteniendo una comunicación fluida con tu equipo y clientes, todo de forma segura. ¿Sus beneficios? Flexibilidad. Tú y tus colaboradores podrán llevar su trabajo a donde sea. No perderás ni llamadas ni negocios. Mejora la experiencia de tus clientes. Atiende de una manera profesional, disminuyendo los tiempos de respuesta. Comunicación fluida. Mantente en línea con tus trabajadores y clientes. Ahorra costos y olvídate de grandes inversiones en infraestructura y equipamiento. Redefine la forma de trabajar con Entel One. Entel Empresas. Pilas Motor es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia ubicada en la región de Tarapacá y ofrecemos servicios de maquinaria pesada, renta de equipos de apoyo, servicios en distintas faenas acá en la zona y car service. En Pilas Motor decidimos contratar un servicio de Firework con Entel Empresas debido a la necesidad de poder proteger nuestra información y el equipo de Firework nos cumple la primera barrera para proteger los datos y el ingreso de nuestros usuarios. Los beneficios que nos ha entregado el Firewall es poder monitorear a diario nuestra red, habilitar o deshabilitar puertos y poder accesar a nuestra red de forma segura a través de VPNs de forma externa. Con esta herramienta, con este equipo, nosotros podemos estar seguros de acuerdo a las últimas normativas de ciberseguridad. Soy Omar Ley, jefe de TI de la empresa Blas Motor, y hoy día es importante considerar tener un firewall, un equipo de seguridad para poder mantener el resguardo de nuestra información y poder manipularla de forma segura. Además, poder contener a nuestros usuarios y que puedan manejarla de la mejor manera. Él es Ian Hatchen y junto a Entel Empresas digitalizó su negocio para poder responder todas las consultas de sus clientes 24/7 gracias a un chat automatizado. Tu negocio no está solo. Porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Entel y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración, con información relevante y detallada, te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración, hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía, con tecnología, tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son posibles. Él es Jonathan Ramos y junto a Entel Empresas digitalizó su negocio y comenzó a gestionar todas las remuneraciones de su pyme de manera online. Tu negocio no está solo. Bienvenido a la tecnología que mantendrá tu empresa siempre en línea.
te presentamos Dedicado Full Conectado de Entel Empresas, la nueva solución de Internet con acceso dedicado más respaldo, la cual asegura un mayor tiempo de conexión y continuidad operacional sin tener que invertir en equipamiento adicional ni contratar accesos de respaldo adicionales. ¿Cómo funciona? Supongamos que una empresa requiere subir y bajar información de sus servicios en la nube o mantener a su fuerza de venta siempre en comunicación con sus clientes. Repentinamente falla el enlace dedicado y pierde la conexión. En ese momento es donde comienza a trabajar Dedicado Full Conectado. El router incluido en este servicio detecta la falla y se activa, conectándose automáticamente a la red 4G, manteniendo así la navegación a Internet, el acceso a sus servicios alojados en la nube, la comunicación con sus clientes, como también los sistemas de pago online u otras funcionalidades críticas para el negocio. Una vez resuelta la incidencia, el respaldo se desactivará de manera autónoma y tu empresa volverá a estar conectada al enlace principal sin que tú te hayas dado cuenta. Así funciona Dedicado Full Conectado de Entel Empresas. Continuidad operacional a tu negocio con una tecnología que te mantendrá siempre en línea. Conoce más en www.entel.cl/empresas. Conoce la tienda online de soluciones digitales para pymes y emprendedores. Digital Market, Entel Empresas. Ella es Beatriz Trujillo y junto a Entel Empresas digitalizó su negocio para dejar atrás los archivadores y tener toda su información en la nube. Tu negocio no está solo. El negocio que teníamos nosotros se me vino abajo con el conflicto social y con la pandemia peor. Ya puedes ver online los capítulos de Digitalizados 3. Como que ya todos los emprendedores siempre dicen como ya es mi vida, es mi hijo y todo, pero esto es real. Para conocer de cerca la historia de cada pyme y cómo lograron mejorar su negocio con tecnología. Necesito automatizar todos los procesos. Ya no existe ese cuaderno. Ya nos olvidamos del cuaderno y empezamos a trabajar con Agenda Pro. ¡Salud! No te lo pierdas. Cuando hablamos de ciberataque, no importa el tamaño del negocio. Una pyme al conectarse a una red Wi-Fi compromete y expone sus datos si no cuentan con la seguridad necesaria. O una empresa grande, donde si un trabajador hace clic en un correo que parece ser legítimo, permitirá el robo de contraseñas y o tarjetas de crédito que pueden generar pérdidas millonarias. Ambas situaciones de ciberataque se pueden evitar fácilmente cuando se cuenta con una solución digital como seguridad virtual. Él es Leandro Ampuero y junto a Entel Empresas digitalizó su negocio para no perder más ventas, concretándolas con un monitoreo online. Tu negocio no está solo. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que permitirá a los emprendedores, micro, pymes y grandes empresas unificar los beneficios de la telefonía móvil con las funciones de telefonía fija avanzada y herramientas de colaboración. Todo en una sola aplicación. Porque en Entel One, tus trabajadores podrán recibir llamadas al número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, gestionando sus horarios laborales con el modo conexión-desconexión. Además, con las funciones de telefonía avanzada, las llamadas se gestionan automáticamente, lo que te permitirá derivarlas, ponerlas en espera, tener un buzón de voz e incluso un menú pregrabado para orientar a tus clientes. Con la aplicación de colaboración, podrás llevar el trabajo en equipo a otro nivel, subiendo documentos a la nube para que varias personas puedan trabajar, compartir y descargar archivos de gran tamaño y realizar videoconferencias, manteniendo una comunicación fluida con tu equipo y clientes, todo de forma segura. ¿Sus beneficios? Flexibilidad. Tú y tus colaboradores podrán llevar su trabajo a donde sea. No perderás ni llamadas ni negocios. Mejora la experiencia de tus clientes. Atiende de una manera profesional, disminuyendo los tiempos de respuesta. Comunicación fluida. Mantente en línea con tus trabajadores y clientes. Ahorra costos y olvídate de grandes inversiones en infraestructura y equipamiento. Redefine la forma de trabajar con Entel One. Entel Empresas.